celebramos la Semana de la Mujer, Madrid Women's Week, en su cuarta edición. Pues yo creo que el Día de la Mujer, no solo para mí, sino para todas las mujeres, es un día para seguir luchando. Se reivindica la figura femenina. Es el lema, es que la mujer no se merece un día, que al menos se merece una semana. Es que todavía no hemos encontrado el equilibrio. Es que somos el origen de todo. Yo creo que la mujer todavía tiene muchas cosas que hacer, pero estamos trabajando en ello y somos incansables, somos solidarias y con eso vamos a cambiar el mundo, porque sí es posible. Mi noticia positiva del día. Creo que es el momento de que avancemos y de que dejemos de llorar y que dejemos de decir, bueno, pues esto que va tal. No, las cosas empiezan a mejorar. Y yo creo que eso es gracias al esfuerzo de todos, eso es muy importante. Yo, por supuesto, el mensaje que yo doy siempre en todas mis charlas es que yo me levanto por las mañanas muy pronto y lo que hago es ponerme mi mejor sonrisa. Es bonito que te den una palmada en la espalda como para decirte estás haciendo las cosas bien, o incluso no te olvides que hasta ahora has estado ayudando, pero hay que seguir haciéndolo. Luchamos porque cada día el mundo sea un poquito mejor y yo creo que la noticia positiva es que hoy el mundo es un poquito mejor que ayer. Me levanto con una sonrisa, te lo digo en serio, porque creo que tengo la obligación de hacerlo. Me dedico a lo que me gusta, recibo un montón de cariño, aquí estoy. Me han invitado aquí y me están tratando genial. Luchamos por ello cada día y hay que luchar por la danza y por todas las artes en general. Mi noticia positiva del día es haber estado hoy aquí entre Madrid Women's Week, entre tanta emprendedor y ser un halo de esperanza y un halo de luz para esta gente que está empezando, que no es fácil.